el vídeo viene cargadito de información, de clips, bueno, y de cositas. Lo de Iker Jiménez, la verdad que vais a alucinar la pena que dan ciertos señaladores. Pero así, para empezar, rapidito, Pedro Sánchez anuncia 400 millones de euros de España para ayudar a los países más pobres. Así, Valencia está como está y aquí regalando dinero. Rapidito, para que se entienda. No lo quieren entender en el PP ni en el PSOE, pero yo insisto, dice esta tuitera, que nos da igual que sea verdad que Mazón pidió y Sánchez no dio, o que Mazón no pidió y Sánchez no mandó. Lo importante es que no fueron y la gente se murió. Deben dimitir todos ya, todos los parásitos. Antes de continuar, os voy a dejar un vídeo de estos que llenan de esperanza y de alegría en estos tiempos que corren. Y cuidado con lo que os traigo. Pues eso podemos ayudar. Ahora mismo yo creo que no. No, ahora mismo no, porque está en una lavadora. Hombre. Pero pues sí, si que me hagas una lavadora, no vamos me lo creo. Vamos que yo me ayuda. Joder, macho. Venga, buena puta, espera. Habrá que subirla arriba. Espera. Pero si yo que me la regalan. ¿En serio? No la está teniendo que entrar para adentro. La ponemos de lado, mira, mira cómo se la mueve. Se tiene que superar, se tiene que superar, se tiene que superar. Ya verá. ¿Vale? Sí. Muchísimas gracias. La Dana nos ha traído dos cosas, entre otras. Una, que por fin cada vez más gente se da cuenta de los parásitos que nos gobiernan y que no les importamos. Y dos, estas cosas que la verdad reconfortan bastante. Hay otra cosa que los voluntarios de un municipio han recibido que, esto no es tan agradable. Buenos días, este vídeo yo normalmente no lo subo hasta la noche, que es cuando llego a casa y tengo un segundo de tranquilidad. Seguimos con los mismos trabajos, como podéis ver, vaciando garajes de los vecinos y limpiando calles para que los vecinos puedan andar por su calle sin que se caigan, ¿vale? Pues ahora resulta que nos hemos enterado por el voluntariado. Cuenta lo que ha pasado. Bueno, pues que han venido y nos han dicho que nos vienen turistas en el pueblo, entonces que van a cerrar el polideportivo donde estamos todos los voluntarios esperados, nos tratan genial, tenemos de todo y así pues al siguiente día podemos venir a trabajar con puertas. Si no, no sabíamos dónde dormir, dónde comer, dónde nada. Resulta que el ayuntamiento considera que esta gente se ve que son turistas, que han venido de vacaciones aquí. ¿Vale? Y estos capazos de barro, que no los saca nadie, estos capazos de barro los sacan los turistas, a los cuales ahora quieren cerrarles el polideportivo. Que se corra la voz, porque aquí en Algemesí les quieren cerrar el alojamiento, el único alojamiento que tienen los que están limpiando la calle. Por favor, que se corra la voz y que se comparta esto en todos los sitios. Pues nada, dicho queda. Pero es que también llegan cosas que son sorprendentes. Militares que se quejan de cómo se gestiona la Dana son expedientados, sancionados. Los soldados no están para opinar. Los soldados están para cumplir las órdenes de sus superiores. Y si no, que no sea soldado, que se dedique a ser periodista o tertuliano. Pero este señor es soldado. Está en las Fuerzas Armadas y tiene que cumplir los reglamentos y no opinar lo que le parezca, porque resulta que llegó allí y no tenía que ayudar. Si ocurrió eso es porque estaba mal organizada el trabajo. Otra vez por la Generalitat, que era la responsable. ¿De dónde han sacado a este impresentable? Yo la verdad que no entiendo muy bien qué es lo que está sucediendo en Valencia con las autoridades, señalando a los que ayudan, no ayudando. Esto de verdad es un país de locos, o por lo menos los que nos gobiernan y los que realizan ese tipo de acciones. Tenemos que ir, oye, ha habido un comunicado de Ángel Gaitán que yo creo que deberíais ver, otra cosita de un alcalde, pero ¿y esto de Iker Jiménez, por favor? Otro artículo del País, esta gente no se cansa. Iker Jiménez, adiós, cuenta corriente. Dice, ¿quién queda realmente mal aquí? Es el presentador del programa. Qué mala estampa ser el agitador de un nutrido ejército de conspiranoicos de mediana edad, vengativos y artífices de pobres estrategias de comunicación. A ver, señora
Jimena Sabadú. Yo le tengo que informar de algo. Ya nadie les compra el relato. Su relato es un relato caduco. La gente apoya a Iker Jiménez no por conspiraciones ni bulos, sino porque ha señalado las incompetencias de un sector como es el suyo, el de Jimena, que solo os dedicáis a limpiar botas, subvencionados, que es lo que sois, y ya no os compra nadie. Pero es que es la mayoría de la gente la que se está quitando la venda. Estos son patadas de ahogado. Vamos a ir con lo que ha dicho Ángel Gaitán, pero, oye, no os perdáis, después de lo de Ángel, una cosita que ha dicho un alcalde. Pero vamos primero con Ángel. Me dice mi madre, me acaba de mandar un audio: hijo, tú no puedes cambiar el mundo, para ya. Ya has hecho bastante. No sigas echándote más enemigos encima. Parece mentira. Mi madre, claro, solo trata de protegerme, pero a mí me toca los cojones. Y de verdad lo digo. Mamá, tú no te preocupes. Es que yo más enemigo ya no me puedo echar. Mirad, la gente que no me quiere no me va a querer nunca. Y la gente que me quiere, pues me va a seguir queriendo siempre. Os voy a decir una serie de pautas relacionadas con el vídeo anterior que son imprescindibles si tenéis un problema con el coche, habéis tenido un siniestro, ya que he estado viendo y analizando cómo están pagando. Y están pagando los coches por matrícula, año y poco más, liquidando un poco a granel para sacar rápido la noticia de que habéis cobrado ya. No pasa nada, eso está bien, que cobréis. Pero lo que no tenéis que hacer es lo siguiente. Os leo porque lo he apuntado, no me quiero olvidar de nada. No tenéis que firmar nada al perito que estuvo en vuestras instalaciones para justificar la visita. Nada. El perito ha venido, ha hecho su trabajo, os van a indemnizar, no tenéis que darle datos, pero tienen todos vuestros datos. Os van a pagar. Independientemente de que tengáis el dinero en la cuenta, vosotros seguís teniendo derecho a reclamar, a nombrar un tercer perito por no estar de acuerdo con el importe de la indemnización. Ahora bien, en muchas de las ocasiones, esa firma ya te compromete con el plazo de presentación de un tercer perito, y cuando lo quieras presentar dicen que tú ya habías sido notificado, incluso habías aceptado, y se te ha caducado el plazo. Así que mucho cuidado con firmar, no es necesario, no vale para nada. ¿Que estás completamente de acuerdo con lo que te indemnizan? Oye, fírmalo, pero si no estás de acuerdo, no lo firmes. Firmar el documento de indemnización, nada. Si no estamos conformes, repito, si estás conforme, lo firmas. El consorcio te va a indemnizar de la misma manera, en el mismo número de cuenta. Efectivamente, sí, bueno, lo que estaba poniendo es eso, que si firmamos se nos va a comprometer el plazo. Mucha de la gente que dirá, oye, ¿este ahora qué habla de esto? Pues mirad, este que habla de esto es perito judicial desde hace 7 u 8 años, ya no lo recuerdo. Estoy colegiado en dos escuelas, en dos colegios de peritos oficiales para defender siempre lo que tenía que ver con el mundo del automóvil, a eso será lo que me dedico. Pero mucha gente me conoce ahora desde cero. He trabajado en el sector del seguro toda la vida, teniendo corredurías, o sea, lo podéis consultar ahí. Eso es un hecho que está ahí, además hay que darse de alta en el ministerio que corresponda, no recuerdo ahora. Pero bueno, he sido corredor de seguros, soy perito, trabajo en esto, sé de lo que va y sé que en este mundo se rigen por cláusulas. Y si hacemos algo mal, no van a decir, ay pobre hombre, ay pobre mujer, lo han perdido todo, no. Esto es lo que pone aquí. Por lo tanto, no firméis nada. Si os indemnizan mañana 20.000 por vuestro coche, creéis que vale 25, perfecto, usted ingréseme los 20.000, ahora nombre un perito y reclamaremos hasta los 25, o daños y perjuicios, o lo que corresponda, porque tendrás todavía el derecho de reclamar. Si has firmado y se te pasa el plazo, no vas a tener el derecho de reclamar, o vas a tener ya muchísimas más complicaciones, porque ya tendrás que ir por otra vía. Poco más que deciros, de verdad. Esta es la manera más sencilla de ayudar. Estoy ahora mismo a punto de recoger al niño del cole. Desde aquí, tranquilo. La manera más complicada es la de estar en Valencia y tomar decisiones así rápido. Eso será dentro de poco, cuando volvamos a ir con la ayuda. La gente que me dice, repártelo ya. Ojalá pudiera darle un botón y que ya estuviera todo el dinero repartido. Pero hay que hacer las cosas bien, con un notario y con todos los documentos que se tienen que hacer para que a mí nunca nadie me ponga la cara colorada. Y ya lo último que me decía mi madre en el audio, me decía, dentro de un tiempo, igual que se olvidarán de los de Valencia, se olvidarán de ti, de lo que has hecho. Y le vuelvo a repetir lo mismo, os lo digo lo mismo que le he dicho a mi madre. Yo no hago esto para que nadie se acuerde de mí. Yo hago esto porque me ha nacido hacerlo, porque el día 2 de la tragedia yo fui allí y vi tantas cosas horribles que no hubiera imaginado ver nunca en el mundo, que tomé la decisión de ayudar hasta el final. Y cuando yo, que soy cabezón, soy capricornio, me llamo Ángel Gaitán, toma una decisión, la lleva hasta el final. Le cueste lo que le cueste, y el que no lo quiera entender, que no lo entienda. Y echarme más enemigos es que si una persona
piensa que esto que estoy haciendo es malo, yo no la quiero cerca, lo quiero de enemigo, evidentemente, claro, pues venga, no hay ningún problema, a por mí todo el que quiera, me toca tres cojones, de verdad. Sigo creyendo en mis principios y no voy a dejar de creer en ellos ni por un enemigo, ni por dos, ni por diez, ni por un millón. Me da exactamente igual. Y cuando termine, me dedicaré a mi tallercito, seguiré con mi vida, tendré más o menos clientes, pero seguiré siendo yo, la misma persona que no ha cambiado su discurso, sus valores y sus principios. Si os cuesta entender esto, pues yo lo siento, pero el problema lo tenéis vosotros. Yo es que al que critique a Ángel Gaitán por ayudar... Oye, yo me la haría mirar. Además, muchos de los que están criticando luego se están rascando. Bueno, os dejo con el alcalde. Aquí el quid de la cuestión es ¿por qué no se avisa si se va a aliviar agua del pantano de Forata? ¿Por qué no se avisa? Es que a los vecinos no se nos puede engañar. O sea, los que vivimos el momento de la riada y los que vimos cómo entraba el agua al GMSI, eso no fue una inundación. Una inundación es cuando poco a poco va creciendo el nivel. Y eso fue una ola. Eso fue un tsunami que entró por las calles. Y fue destrucción. Y eso fue un alivio de agua. O sea, es que estamos convencidos. Estamos convencidos que se alivió agua. Y el problema no es que se alivió. Porque evidentemente si se comprometía la infraestructura y con ello multitud de vidas humanas, si aquello llega a reventar, evidentemente había que hacerlo. El problema no es ese. El problema es que nadie avisó que se iba a hacer eso. Y ese es el principal de la cuestión. Soltaron agua del pantano de Forata sin avisar y eso provocó una auténtica tragedia en municipios como Algemesí, ¿no? ¿Alguien puede decirme que conforme está devastada Algemesí ha sido consecuencia de un chaparrón de 180 o 250 litros por metro cuadrado? ¿Quién se atreve a decir eso? ¿De quién depende esa decisión de soltar agua de un pantano, alcalde? Bueno, al final la competencia en los ríos y en los pantanos es de la Confederación Hidrográfica, en este caso del Júcar, que es un organismo dependiente del Ministerio, con lo cual es una decisión de una administración del Estado, estatal. Y eso no tiene nada que ver con la gestión posterior de la emergencia. Es decir, y yo estoy siendo crítico con todos en su justa medida. Pero para gestionar la emergencia, primero alguien tenía que haber avisado de la emergencia. Y ese es el principal quid de la cuestión. Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.